¿Qué tal, amigo? Les habla Marlo Rosado y estás viendo Terra TV. ¡Sabor! Bueno, la noticia la recibí el día 7 de diciembre, que fue cuando salieron las nominaciones. Sabíamos que ese día salían las nominaciones, porque hubo un concierto, creo que en Las Vegas. You know, cuando se acabó el concierto, sale The Nominees Are, o sea, los nominados son. Le dimos ahí al botón, empezamos a bajar a la categoría tropical y bueno, ahí estaba. Y era lo que, you know, lo único que yo quería, que era no que me nominaran. Y gracias a Dios, pues. Pero después que me nominaron, ahora quiero otra cosa. Ahora quiero ir a mí. Bueno, a mí me gustaría pensar que el disco está nominado por la calidad de producción, de arreglo, por lo que se hizo con ese disco. Volver a los años de los 70, a la época clásica de no solamente la salsa, del rock, de la época clásica del Motown, de todo eso, traer 10, 11 temas que fueron bien importantes, volver a hacerlo, respetando mucho lo que hicieron ellos en aquella época, pero dándole mi toque muy personal. Se hizo con mucho caché, se hizo de buena, el resultado es que tengo 10 artistas en el disco, artistas como Ismael Miranda, Bobby Cruz, Tony Vega, Salvador Cueva, que era el bajista de La Fania, y bueno, 10 en total. Y creo que todo eso se oye en la producción. Y por eso empecé diciéndote que me gustaría pensar que eso fue lo que llevó el disco a tener una nominación en los Grammys americanos.